Me ha hablado mucha gente que quiere que le enseñe el patronaje de hacer blusas, blusones. Pero vamos a empezar por una cosa bien sencilla y facilísimo, facilísimo. ¿Sabes que vamos a hacer un blusón de verano? Así, rapidísimo, con solamente cuatro medidas. Cuatro medidas que son facilísimas, facilísimas. Te traje en varias etapas para que tú la veas y veas lo fácil y lo hermoso que está el blusón. ¿Qué medidas ocupamos? Fíjate las medidas tan sencillas que vas a hacer. Te traje la cinta. ¿Qué medidas te vas a tomar? En tu cuello y va pasando por lo alto del busto y 10 centímetros abajo de la rodilla. Aquí te da una medida de 59 centímetros. Lo vas a duplicar. Es el doblez de aquí. ¿Por qué? Porque de ese modo vamos a sacar el largo de tu blusa fácil y sencilla. Me dirías, ¿y que no va a llevar mangas? Sí, sí va a llevar mangas. Lleva, esta es la primera medida. La segunda es, de tu cuello hacia donde quieras tú que sea de larga tu manga. Yo normalmente marco el cuello a hombro y me da 12 centímetros y le aumento 10 o 12 centímetros más. Este es lo ancho que le va a colgar a tu manga. Fíjate lo sencillo. Largo de cuello, 10 centímetros bajo de cintura, para que no te quede tan arriba y la puedas usar como blusón. La segunda medida es de cuello a hombro, más 10 centímetros. Y lo que va a llevar de fajo, de cintilla, de 10 en la cintura, va a ser lo que mida tu cintura más 20 centímetros por aquello de que te quieres hacer un moñito, un lacito, y eso es todo para que puedas hacer. Aquí ya te la traje, fíjate. Aquí es el doble de lo que marcó del ancho, de largo de cuello abajo de cintura. Es lo doble. Y esto es lo que mide la cintura. ¿Ya lo viste? Es una tira larga. Únicamente para hacer este blusón vamos a usar tres cortes de tela. ¿Sí? Aquí están dos y aquí están tres. Te lo traje un poquito adelantadito porque para mí era muy importante explicarte cuáles eran o cuáles son las medidas que debes de tener para tu blusón. Aquí ya tenemos adelantado lo que es el blusón. ¿Te fijas? Son las dos mismas tiras que ya van unidas de en medio. ¿Ya las viste? Está unida por la parte de atrás hasta la mitad, que es el cuello. Y le haces su reborde. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a cerrar por la parte del revés. Aquí lo vamos a hacer con alfileres. Le vamos a poner unos alfileres hasta donde quieras tú que sea la sisa de tu manga. Puede ser muy apretadita o a mí, como a mí, me gusta flojita. Aquí le ponemos del otro lado, le ponemos también sus alfileres, pero aquí vas a pasar lo que es tu máquina. Aquí le vas a pasar un pespunte y ¿qué crees? Fíjate que ya está hecha lo que es tu blusón. Para que no te quede muy floja, yo ideé una forma. Le haces una pincita en la parte de enfrente que aparte te sirve para marcar, para que no se te marque mucho el busto. Aquí la ponemos, la marcamos con un alfiler y ya tenemos lo que es la parte de abajo
o es la pretina. ¿Qué vas a hacer con la pretina? La vas a marcar a la mitad. La marcas con un alfiler y esto te va a servir de guía porque es lo que va en la parte de atrás en donde la vas a empezar a coser. Aquí le empezamos a poner todo alrededor. Todo alrededor. Aquí la vamos a prender con unos alfileres. Todo lo que va de este lado. Fíjate bien cómo le vamos a hacer. La vamos prendiendo todo alrededor. Porque te tiene que sobrar, tela, porque es lo que vas a poner para aquí, para que hagas el moño. ¿Y qué crees? Ya está tu lindo blusón que únicamente le tienes que pasar a la máquina. Aquí ya lo traemos terminado para que veas qué hermoso queda. ¿Ya lo viste? Qué fácil, qué rápido, qué sencillo y no necesitas saber mucho de moda, mucho de patronaje, pero también vamos a hacer una blusa kimono y yo te voy a enseñar a hacer un patrón sencillísimo en cartoncillo.